¿A qué edad inician los chicos la actividad sexual, Florencia? Depende, uno más o menos el promedio en Argentina es 14 y 15 años, unos más y otros menos, eso es un promedio, pero uno pensaría quizás que es un tema de un poquito de mayor edad, pero es así. Tanto los estratos sociales, digamos, más bajos como los más altos, porque la cifra es similar en los, digamos, también en los, uno pensaría que digamos, en los niveles más bajos se inicia antes, que es cierto, pero también en todo lo que son las comunidades cerradas, como los countries, donde los chicos tienen otras libertades, también se vio que el inicio es más precoz, quizás. Ah, eso dicen las Sí, estadísticas. sí, sí. ¿Por qué se embarazan? ¿Cuál es el principal motivo? Bueno, yo a raíz de que a nosotros nos gusta dar charlas y yo como ginecóloga tengo muchas pacientes adolescentes a las que yo misma me he visto sorprendida en algunos casos porque sabían todos los métodos anticonceptivos y conocían varios. De hecho, las estadísticas dicen que de las embarazadas, la mayoría conoce al menos, más de la mitad conocía al menos cuatro métodos anticonceptivos. Entonces, hay distintas causas por las que una chica se embaraza. Puede ser por ignorancia, pero muchísimas veces es porque se piensan que no se van a embarazar. Que no, porque es un tema de la psiquis del adolescente que, así como piensa que no va a chocar con el auto, que no se va a enfermar, se piensan que no se van a embarazar. Porque se ven como Superman, digamos, se ven súper fuertes y el embarazo lo ven como algo lejano, que no les puede pasar a otro o a un mayor, no a ellos. Entonces, por eso a ellos no toman los cuidados, porque es como una cosa ajena a su edad, digamos. ¿Y las campañas sirven? Para mí, no sé, en realidad con los grupos de trabajo que tenemos nos cuestionamos bastante hacia dónde dirigir la información, porque uno está acostumbrado, digamos, o piensa que lo más útil es instruir al chico para que sepa cómo cuidarse, hablarle de los métodos anticonceptivos, o infundirles miedo, porque todas las charlas de educación sexual hablan mucho de lo que les va a pasar, las enfermedades que se pueden contraer. Y así como piensan que no se van a embarazar, tampoco piensan que se van a enfermar y se van a infectar con HIV. Entonces, el gran planteo acá es, ¿quién se hace responsable por el cuidado de ese chico? Yo pienso que si una madre le puede pedir un turno para el traumatólogo, porque a nadie se le ocurre a un chico de 14 años llamar, agarrar la agenda, a la obra social y pedirte un turno para el traumatólogo porque te duele la rodilla, ¿por qué con ese mismo criterio no le piden un turno para el ginecólogo? Que tendría que ser algo más natural. Lo deberían conocer antes de tener relaciones, tener una entrevista con su médico, puede ser un ginecólogo, puede ser su médico clínico, que haga el lazo entre digamos, para el inicio de sus relaciones. No hace falta que sea la nena va a tener relaciones, entonces ahí recién la llevo al ginecólogo, porque eso al chico no lo va a blanquear hasta que pase o después de un tiempo quizás. O sea, esto tiene que ser, la verdadera prevención es hacer las cosas quizás antes de lo que se piensa. Una chica de 13 años puede ir perfectamente a su médica de adolescencia o a su clínica y hablar un poco del tema. Ya tener a alguien de confianza que es un tercero. El padre tiene que ser como el nexo, no tiene que ser digamos, al que le cuenten directo, porque a los chicos les cuesta mucho hablar con los padres de este tema porque les da pudor, es lógico. Sé que ustedes dan charlas a adolescentes y a escuelas en la capital federal. ¿Qué reacción tienen los chicos para hablar de estos temas? Bueno, los chicos, muchos lo subestiman y se piensan que van a estar babeando con el teléfono o que no te van a prestar atención, pero en las últimas charlas que tuvimos había 250 chicos perfectamente atentos por más de 2 horas con temas que son, digamos, para ellos quizás reiterativos, porque escucharon 25 millones de veces las mismas cuestiones. Pero la vuelta de tuerca acá no es asustarlos, sino que es decirle que pueden contar con los médicos. Darles las recomendaciones quizás más prácticas de cómo usar el preservativo o explicarles su realidad, digamos, que ellos mismos entiendan que piensan que no se van a embarazar. Otro dato importante es que la mitad de las chicas se embarazan en el primer mes o en los primeros 2 meses de tener relaciones. Muchas se piensan que en la primera relación no se van a embarazar, ¿por qué no? Porque no están como preparadas. Hay muchísimos tabúes y información errónea.
Con lo cual, hasta que se deciden a cuidarse, ya pasaron 2-3 meses. Y en esos 2-3 meses, ya está, es tarde. Por eso uno hace hincapié en que el mando lo tome otro. Claro. Un adulto, digamos, un tercero, no el adolescente en sí. ¿A qué edad estas charlas, digamos, que se hacen con adolescentes, deberían hacerse también con los padres, ¿no? Mi opinión es que el adolescente separado del padre, porque lo que preguntan los chicos, primero que les da vergüenza estar con sus padres, uh-huh. que muchas son así, ir con los padres. A los padres se le habla de otra manera, ¿sí? Más cruda por ahí, y diciendo cosas que tienen que hacer ellos. Para mí sería muy útil que en las mismas escuelas se cite en forma obligatoria a los padres de los alumnos, que no sea una cosa de me quiero enterar, porque en general el que va a las charlas voluntariamente uh-huh. ya lo sabe. El chico que va al ginecólogo por su cuenta no se va a embarazar, ¿sí? El problema es los que no van, o claro. los padres que no van a la charla. No claro. estamos buscando. Si yo le digo, ¿quién quiere venir a la charla de sexualidad? Seguramente el padre ese lleve al chico al ginecólogo, sea más charle con el hijo, sea más abierto. Ahora, el que no va, que se queda en su casa y no tiene interés, seguramente no tenga interés en hablar con su hijo. Digamos, su interés venga cuando sea demasiado tarde. Entonces, mi opinión, digamos, después de escuchar tanto a los chicos como a muchos padres preocupados por sus hijos, es que lo que funciona es eso, el padre ocupado. O sea, el padre que le busca el anticonceptivo, que le facilite el tema con la obra social. Si no tiene obra social, le facilite el tema con un hospital que le provea digamos, del método anticonceptivo. Porque el chico es inmaduro para hacerse cargo de este cuidado. Por lo menos claro. a los 14, 15, 16. Después ya, de más grandes, quizás les resulta más fácil. Ellos se sacan una entrada por internet para un recital que va a ser dentro de un año en 1 minuto y medio. ¿Por qué? Sí. Porque eso lo quieren hacer. Claro, claro. Pero como se piensa que no se van a embarazar, ¿qué les importa cuidarse? O sea, no es que podrían ir a sacarse el turno, a buscar la pastilla, pero no les interesa. Prefieren claro. esa entrada, gastársela en la entrada del boliche, los 100 pesos, en vez de en una caja de anticonceptivo. Ahí tiene que estar entonces el adulto. Tiene ¿no? que estar el adulto para decirle, nene, tenés que hacer esto. Como le decís, tenés que levantarte a las 7 para ir al colegio, claro. tenés que tomar la pastilla. O sea, dejarlo al chico con la menor responsabilidad posible, porque pasa con un montón de otras cosas con los adolescentes, que nosotros nos hacemos cargo. ¿Cuántos hay que hasta los 18 años le siguen lavando todo, ordenando el cuarto, haciendo la cama? Y ¿por sin qué embargo, no lo otro, no? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué no lo otro? Claro. Si los malcrias en un montón de cosas, digamos. ¿Pastillas o preservativos o pastillas y preservativos? Lo que uno refuerza en estas charlas es que el método se llama combinado o doble, que es un anticonceptivo oral para las chicas y el preservativo siempre, durante ajá. toda la relación sexual, no un poquito, al final. Por más que el novio sea divino, sea el único novio, sean los dos vírgenes, no tiene nada que ver. Porque ese novio dura un tiempo, después se pelean, vuelven. Y sacarle el preservativo a un chico después es muy difícil que vuelva a usar, porque se acostumbra. Entonces, de comienzo, el anticonceptivo lo que hace es prevenir solo el embarazo, por supuesto, ¿no? Y el preservativo, todo lo que es las enfermedades de transmisión sexual. Claro, claro. Hay mucha reticencia con darle a las chicas preservativo. Anticonceptivos, porque hay mucho tabú con respecto a los efectos adversos, que si van a tomar pastillas de muy, muy tempranamente. Uno tiene que entender que el anticonceptivo hace que el ovario de las chicas no funcione. Entonces es claro. un reemplazo hormonal, no es sumar 20.000 hormonas al cuerpo, sino que se le da una dosis parecida a la que uno fabrica, pero continua. Entonces, no se produce la ovulación, que es lo que hay que tener para embarazarse. Claro. Al hacer eso, no les estamos llenando de hormonas, ¿sí? O sea, las de ellas no funcionan, entonces le damos un reemplazo. Eso para las mujeres, eso previene, eso planifica, digamos. Si las chicas salen, toman alcohol, el preservativo, muchas veces no se acuerdan si se cuidaron o no. Sí. La pastilla por lo menos previene un problema, que es el embarazo. El resto, bueno, es el preservativo. Así que no hay transacción, ¿viste? Florencia, finalmente, hay una frase que a mí me quedó en una charla previa que tuvimos que tiene que ver con lo público y lo privado. Sí, el mensaje para también los adolescentes tiene que ser que el sexo es un acto de placer y de amor. No tiene que ser
condenado, ¿qué pasa? Ese acto de placer y de amor es privado, debería ser siempre privado. Cuando los chicos cometen un error, no se cuidan, se contraen una enfermedad, se embarazan, ese acto privado se convierte en público. Ahí empezamos todos a opinar, a claro. participar, y ellos tienen que verse expuestos ante situaciones que tienen que decir cómo se embarazaron, por qué no se cuidaron, y son cuestionados. Para mantener ese acto en forma privada hay que cuidarse, o sea, es la única opción, y disfrutarlo como corresponde, ¿sí?